Ya estamos aquí en Euforia Fútbol para ver lo más relevante que tuvo la jornada, con lo bueno, lo malo y lo feo. Así que vámonos, Omiwan, con lo bueno y también con lo malo, ya que no está Malekditum. Salve, Fratribu. No, estamos cubriendo ahorita a Malekditum, que lo mandamos a unas merecidas vacaciones. Creo que está, no sé, creo que algo es de Oceánica o una casa de retiro. Algo así fue lo que alcanzamos a ver que estaba por allá. Pero qué bueno, creo que estaba con todos los cocún ahí recuperándose ya con la edad que tiene. Pues es muy propio que tenga que ir a descansar y tomarse sus antirreumáticos y todo. Pero bueno, vamos a hacer aquí una mezcla de bueno y malo. A ver si sale algo regular, dijera Pedro Infante. Pero ahí les va, a ver si les gusta. Lo bueno, San Luis. Se mete por primera vez a una liguilla, jugando bien, un fútbol ofensivo, un fútbol alegre, pero dentro de lo bueno, lo malo sería el Monterrey. Otro fiasco para el equipo más caro de la Liga MX, cual ya, por ser tan malo, se lo paso a lo feo. Ya lo verás más adelante, agitador. También lo bueno, tenemos Charlín Corral. Charlín recuperando sus fueros, volviendo a ser esa jugadora importante, esa jugadora de golazos. Y anotó 3 goles en la partida de la liguilla, en los partidos de cuartos. Lo malo sería el América, que quedaron eliminados con esos 3 goles y le costó la chamba al entrenador, a Craig Harrison, que ya ni siquiera salió a la conferencia de prensa. Le dieron las gracias ahí. O sea que ya ni salió. Lo bueno, el Atlético de Madrid, que rompió la jetatura sobre el Real Madrid después de 11, que fueron 11 partidos sin poder ganar en la liga. Sí. Eso fue lo bueno. Lo malo, bueno, al Real Madrid ya no le importaba. Jugó con puros reservas. Realmente sí. El partido nada más se puso para cumplirlo, ¿no? Lo bueno, mi Granada de toda la vida. Mi Granada de toda la vida gana 6-2 y escapa del descenso. Lo malo, que fue al Mallorca de Javier Aguirre, al cual lo está tirando y le dio un patín para mandarlo hasta el fondo de la tabla. Sí. Y lo otro de lo bueno, las Amazonas, las Tigresas, que son imponentes y ganan de visitante. Lo malo, que fue al Atlas, que le metieron 7-0 en el mismo Estadio Jalisco. Sí, no. Así que, dentro de todo lo bueno, tenemos lo malo. Un yin, un yang, como todo tiene que ser. Pero de eso pasamos a lo más malo que de lo malo, que es lo feo. Lo feo, pues sí. Dentro de lo feo están los Pumas. Estos Pumas que ilusionaban con ser campeones de la Conca Champions, y bueno, pues desde el 2005, si no mal recuerdo, con el Saprissa habían perdido contra ese equipo de Costa Rica y nunca se le había ganado a otro equipo que no fuera, o sea, que no había sido otro equipo más que los mexicanos los que calificaban a la Conca Champions, hasta que Pumas llegó y de nueva cuenta otra vez a Pumas, un equipo de la MLS. Pues fueron más de 14 años, ¿no? Sí. Más de 14 años. 14 años y otra que fue vez. La jetatura, el dominio total de la Liga MX. Digo, de ahí también podría ser lo bueno y lo malo. Lo bueno hace una semana, los Pumas están en la final de la Conca Champions. Los Pumas calificaron a la liguilla. Lo malo, los dos lo golearon y lo sacaron rápido. Sí, muy, muy mal partido que dieron todos, al final de cuentas, pues todos estuvieron involucrados y exactamente también ahora con las Chivas 4-1 en el Akron, también eso, pues se vieron mal, la verdad es que sí venían cansados, pero realmente tampoco es pretexto para equipos ya profesionales, ¿no? Sobre todo la goleada, ¿no? Hay formas de perder, pero en las dos sí fueron arrasados. Sí, feo. Y bueno, también el Monterrey, que feísimo, pues con horrible. Bucetich, sí, Bucetich ya decía que estaban por lo menos en semifinales, que él pues no pasaron ni a la liguilla. San Luis fue y se les plantó cara. Y bueno, de pura casualidad empató el Monterrey en los últimos minutos para irse a los penales, pero de plano, feo que fallaron. Pero mira, a ver, si ves Monterrey, hace 4 torneos, estaba Mohamed y llegaron a repechaje contra Puebla. Sí. Y lo mismo, empataron y los echaron en penales, el equipo poblano, que le costó la chamba al turco. Al año siguiente, su fútbol medroso y de Aguirre y todo, dices, bueno, apenas empezaba,
perdió contra Santos por echarse atrás antes de tiempo. Y el torneo pasado, a pesar de que pasaron el repechaje goleando a Cruz Azul 4-1 y siendo arrollador, después contra Atlas no metieron ni las manos. Sí, un equipo que tiene la inversión más fuerte de la Liga MX y sigue sin funcionar. Sí, o sea, realmente no son los técnicos. Ahí sí se aplica el de el técnico no es el culpable, sino que simplemente los jugadores no han demostrado su capacidad. Bueno, simplemente en los penales se ve que pues, no tienen la convicción que lo tenían los de San Luis. Ahí Jansen, el Mesa, no sé. Pizarro. Pizarro. O sea, sí, yo creo que eso deberías meterlo en lo espantoso. ¿Qué cantidad de penales fallados en los tres primeros partidos que se fueron a esta instancia para la eliminatoria? La verdad, muy mal tirados, muchos de ellos. O sea, sin convicción, se le veía la cara de los jugadores con miedo, con terror de tirarlos. Sí, hace exacto. Falta practicar. Sí, no, es que exactamente no se ponen a practicar algo que es tan normal que deberían de tener por lo menos los delanteros, ¿no? Ya sabemos que muchas veces ponen a los defensas a tirar por el buen cañón que tienen, pero la técnica de los delanteros debería de... Sí, claro, yo creo que es una mezcla de dos cosas, ¿no? Una, tiene que tirar quien se sienta seguro, y dos, el entrenador tiene que ver en sus jugadores quién tiene la capacidad y quién tiene los tamaños para pararse en un estadio y tirar el penal bien, ¿no? Porque puede ser mucho de que se ofrezca, de que yo te guarde tirarlo, coach. Pero se vio, por ejemplo, en el de Caxa, Ecuador Palma, me parece el último que lo tiró, que sí, no, le agarró un pánico escénico, que con trabajo llegó el balón a las manos de Jurado, porque yo pensé que se quedaba medio camino. Ni siquiera iba a llegar el balón. Sí, es que está un chavo, ¿no? Ponen a un chavo que realmente no tiene todavía la experiencia ni el... No sé cómo se le puede, la técnica, bueno, al final de cuentas es técnica también lo que se aplica para poder tirar un buen penal. Y sí es lamentable que sean tantos penales fallados en estos tres primeros partidos, ¿no? Es la capacidad física mental, yo creo, ¿no? Sí, es la combinación. La combinación de los dos para tirar un penal, pero muy mal. Muy mal tirados, o sea, también tanto sacrificio que hicieron para llegar a esa instancia, tanto Necaxa como Monterrey, como Mazatlán, para entregar el partido en unos penales terribles, digo. Y como tú dices, del Monterrey, con tres jugadores experimentados. Sí, claro, esos son lo peor, ¿no? De lo y anéxale en Mazatlán, el Marquito Fabián. Sí, también él, o sea, tanto que les costó llevarlo ahí a los cañoneros. A Morelia Morado y nada más no funciona en ningún lado. Pues muy bien. Pues bueno, eso es lo que tenemos, eufóricos, así que ustedes también déjenos sus comentarios, compartan y denos saludos, su valioso like, que nada les denos cuesta. Su opinión, ¿qué debería hacer el viejito de Malegditum ahorita que está allá en el semi-internado ahí en Oceánica? ¿Qué le recomiendan? Mándale sus saludos. Por cierto, él decía que también algo de lo feo es el Tuca Ferretti que dejó en la miseria futbolísticamente hablando y también económicamente a los Bravos de Juárez, ¿no? O sea, un proyecto que se veía interesante en un principio. La verdad, se quedó sin pie, sin cabeza y se estrelló estrepitosamente. Y parece que van a seguir con la misma tendencia porque se van a quedar con el auxiliar, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita tienen que cambiar totalmente de jugadores o la inercia que trae el equipo porque no invirtieron mucho desde llevarse a los Lobos WAP para tener un equipo protagonista allá y la verdad no les ha funcionado. No pegó. Pues esperemos que sí den otro tipo de torneo el próximo y bueno, aprovechen. A lo mejor sí van a traer otro entrenador. Que nos llame Alejandra de la Vega. Vamos, que vamos allá. No sé si claro. Le ayudamos mucho. Asesoremos mucho, pero pues al menos vamos a divertir. Pues sí, allá al Noa. Bueno, sale pues. Continuamos. ¡Chao! Aquí, eufóricos.